Desde la península de Cabancha hasta el skate park hay 1 kilómetro de extensión. Ahí se desarrolla el proyecto de modernización y recuperación del paseo, que se convertirá en un hermoso parque multifuncional e interactivo, donde están contemplados espacios para los ciclistas, deportistas, para quienes quieran caminar y también para descansar y para disfrutar del aire costero. Actualmente trabajan intensamente más de 100 personas, arquitectos, constructores civiles, topógrafos, prevencionistas y operarios. Esta es una obra que está construida solo por trabajadores municipales. La obra contempla la pileta sudamericana, que será la atracción de los turistas por la moderna tecnología que se usará en ella. Se está comenzando con las obras civiles de la nueva pileta sudamericana y están haciendo los últimos trabajos de movimiento de tierra para la instalación de las áreas verdes y la baldosa que va en este sector del parque. Cuéntanos un poco acerca de esta pileta sudamericana, que sabemos que tiene muchas novedades para la población. Exacto, va a ser un nuevo proyecto de sudamericana, una pileta en niveles, en la cual los países van a ir rebasando agua a los niveles inferiores y con chorros de agua y un juego de iluminación bien, bien moderno. ¿Cuánta gente está trabajando acá en este proyecto? En este proyecto tenemos alrededor de 100 personas trabajando en lo que corresponde desde la península hasta el sector del skatepark. El jefe del gobierno comunal cada día recorre las obras para conocer el avance de ellas, que prontamente estarán terminadas en su primera etapa, que comienza en Santa Coloma de Farnés.